Renata. Sí. ¿En qué andas? Le dejé unos papeles para firmar arriba de su escritorio. Siempre tan eficiente, así lo que yo digo. La eficiencia a la enésima potencia. Mira, Renata, mi retiro está muy cerca y sigo pensando que vos sos la persona ideal para reemplazarme, así que voy a escribir un informe al departamento informando que tengo a la oficial ideal para reemplazarme como comisario. Gracias. Tu papá va a estar muy orgulloso, ¿eh? Hola, Rena. Hola. ¿Qué pasa? Nada. No, ¿qué te pasa? No. ¿Estás mal? ¿Qué te pasó? Contame, ¿qué te pasa? Mi papá está en la cárcel y... y la policía, y yo lo quiero sacar y no puedo, no sé cómo. Y ahora voy a meter en cana a mi segundo papá. Estoy angustiada, perdóname. Ay, que seguro mi nieta trabaja y yo... Bueno. ¿Una gira? No, ¿qué gira? Estás llorando, ¿no te das cuenta? Ah, perdón. Ah, pensé que estaban festejando. ¿Qué pasa, Rena? No, todo bien. ¿Qué es? Lo que ya sabes. Ay, no, y vos enseguida el abrazo, ¿cómo te sale? Dale, como bueno. Lo primero. No, ¿qué enseguida el abrazo? La vi mal y la abracé, nada más. ¿Qué estás diciendo? No, y no le expliques nada. Está bien, dejá. ¿Sabes que no voy a poder trabajar hoy? Perdóname. No, ¿lo hacemos otro día? Está bien, olvídate. Cualquier cosa me llamás. Estoy con la cupé en 2 segundos, estoy acá. ¿Vale? Chao. Adiós. Chao. Perdón. Sos infumable, boludo. Perdón, perdóname, no. Los vi abrazados, me agarró. Como que pensé enseguida que perdón, Rena. ¿Por qué no te das una chance con él? Porque te gusta todavía. No, sí, me gusta, boludo. No me gusta. Bueno, algo hacé, porque si no, yo no voy a poder trabajar con este pibe, boludo.